Experiment some more. Close the VCO1 filter input and open the VCO2 filter input. Tune VCO2 to unison with VCO3 just for practice. Then close the VCO3 filter input and listen to the pulse wave output of VCO2 all by itself. This has some interesting peculiarities. VCO2 adjusts the length of the pulses in the wave train from a minimum length of 10% of the distance between pulses period of the wave to a maximum length of 90% of the distance between pulses. To hear this difference, switch VCO2 to low frequency operation and move all three control sliders to their extreme left. The clicks you hear will be in pairs. Take a patch cord and plug one end of it into the VCO2 sine output. Plug the other end into the VCO2 filter input, or any other for that matter. The sine wave produces a very pure, smooth tone devoid of upper harmonics. It is a theoretical building block from which all other waveforms can be constructed and into which they can be analyzed mathematically. Noise generator. This is the last of the five filters. The noise generator is the fourth signal generator and the only one that generates non-periodic ultra voltages. Familiarize yourself with its controls. The level control has a perfectly obvious function, and so audibly does the... ...detailed information on the noise generator in section 4, and will not repeat it here. The red button. Don't touch the red button. Relájense. Su mente en blanco. Imagínense colores. Y a cada color asocien un sonido. El color magenta. El color índigo. Bellos colores. El color azul. No, man. Blue. Ooh.
1, 2, 3, probando. ¿Aló? ¿Aló? Probando. Oye, tú, cuidado con el cable del micrófono. No pises el cable del micrófono. No lo jales. No muerdas el cable del micrófono. Aló, aló, probando. Aló, aló. ¿Quién es? No, me el discurso. Sí. Criticada. Sí. Claro. Bien, bien. Es necesario. Cierto. En realidad. Gracias. Pensándolo bien, pues. Sí. Bueno, sí. Por bueno. Supuesto. En realidad, pues. Ya. Bueno. ¿Y qué opina usted de la música electrónica? Intermedio. Entremedio. Intermezzo. Interluzzo. Interludio. Entreludio. Intermedio. Entremedio. Intermezzo. Interluzzo. Interludio. Entreludio. Música electrónica.
acústica. El Instituto de Fonología lo invita cordialmente a un foro acerca de la obra Pobre Música Electrónica Pobre. Bueno, yo la verdad pienso que... Fascinante, fascinante. No es nuestro propósito detenernos en el elogio del trabajo del crítico. Ah, no sé. Muy interesante. Con su abigazado mundo expresivo y policromo, el barroquismo de la expresión americana y su vertiente literaria nos parece más acumulación que orden rigurosa, por lo tanto más cercano al inventario que al orden decadente y refinado. De la perfección. ¿Qué es lo que sucede en el compás 249, que no lo tenía muy claro? Bueno, eso es un problema metafísico. Le faltó algo, no sé, verbal. Coordinación, estructura, no sé, inequívoca. Le faltó algo. ¿Y por qué no crítica tocan salsa? Desdeniable. No es un secreto, y si lo fuera, bueno, deleznable. Nosotros hacemos pero en todo caso, en realidad. No es. O sea, no es. Hoy en día es mucho lo que se presenta, pero... ¿Qué más? Hay tan poco... Pero hablen, por favor. ...los clásicos, en cambio. No tenemos anotación escrita de ¿no aquellas opinión? Palabras que fueron hilvanadas al fluir de una improvisación ingenioso, inteligente. Ingenioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Su juicio de presentador. Muchas gracias. Ay, qué fastidio. ¿Tuviste lo que hizo el tipo en el... Ubicación adelantada que no se cumple impunemente. No tengo idea. Y además ¿quién ellos creen que están ahí? Y eso además, eso se ha hecho mucho. No sé, que son originales. No vale. No sé. Y el tipo ese, así expresivamente, tampoco. Tan pedante, tan pedante. Creen que están haciendo la maravilla, ¿no? O sea, y una falta de... Les falta además desarrollar las ideas, ¿no? Sí. Porque está todo algo, así como... Hay algo de musicalidad, pero realmente tienen que estudiar. Ike. Tienen que estudiar, porque la única manera es estudiando, sí. Sí, no. Es muy interesante cuando se va la luz. No.
Experiment some more. Close the VCO1 filter input and open the VCO2 filter. Tune VCO2 to unison with VCO3 just for practice. Then close the VCO3 filter input and listen to the pulse wave output of VCO2 all by itself. This has some interesting peculiarities. VCO2 adjusts the length of the pulses in the wave string from a minimum length of 10% of the distance between pulses period of the wave to a maximum length of 90% of the distance between pulses. Switch VCO2 to low frequency operation and move all three control sliders to their extreme left. The clicks you hear will be in pairs. Take a patch cord and plug one end of it into the VCO2 sine output. Plug the other end into the VCO2 filter input, or any other for that matter. The sine wave produces a very pure, smooth tone devoid of upper harmonics. It is a theoretical building block from which all other waveforms can be constructed and into which they can be analyzed mathematically. Noise generator. The noise generator is the fourth signal generator and the only one that generates non-periodic output voltages. Familiarize yourself with its controls. The level control has a perfectly obvious function, and so on. Yo no sé cuál es el chiste, yo no entiendo nada. On the noise generator in section 4, and will not repeat it here. The red button. No, don't touch the... Don't touch the red... Don't touch the red button. Intermedio. Entremedio. Intermezzo. Interluzzo. Interludio. Entreludio. Entremes. Intermedio. Entremedio. Intermezzo. Interluzzo. Interludio. Entreludio. Imagínense colores y a cada color asóciele un sonido. El color magenta. El color índigo. Bellos colores. El color azul. No, man. Blues. Este...
Cierto. En realidad. Gracias. Pensándolo bien. Sí, sí, sí. Bueno. Por supuesto. Bueno. No, en realidad, pues. Es ese. Ya. ¿Y qué opina usted de la música electrónica? Es muy interesante cuando se va la luz. Sí. Música. Electrónica. Música electrónica. Acústica. Sí. El Instituto de Fonología lo invita cordialmente a un foro acerca de la obra Pobre Música Electrónica Pobre. Bueno, yo la verdad pienso que... Fascinante. No es nuestro propósito detenernos. Deplorable. En el elogio del trabajo del crítico. Ah, no sé. Muy interesante. Con su avanzado mundo expresivo y policromo, el barroquismo de la expresión americana y su vertiente literaria nos parece más acumulación que orden rigurosa. A mí no me parece. Por lo tanto, más cercano al inventario. Yo quisiera hacer una pregunta. De la perfección. ¿Qué es lo que sucede en el compás 249? Que no lo tenía muy claro. Bueno, eso es un problema metafísico. Le faltó algo, no sé, verbal. Coordinación, estructura, no sé, inequívoca. Le faltó algo. ¿Y por qué no tocan salsa? Desdeñable. No es un secreto, y si lo fuera, bueno, deleznable. Nosotros hacemos pero en música todo caso, seria, en realidad. No es, o sea, no es. Hoy en día es mucho lo que se presenta, pero... ¿Qué más? Hay tan poco... Pero hablen, por favor. Son los clásicos, en cambio. No tenemos anotación escrita de... Okay, ¿no tienen opinión? ...palabras que fueron hilvanadas al fluir de una improvisación inteligente. Ingenioso. Muchas gracias. Ay, qué fastidio. Es lo que hizo el tipo en esa parte donde... Valorísimo, Alba. No tengo idea. Y además ¿Quiénes creen que están ahí? Y eso además eso se ha hecho mucho. No sé, creo que son originales. Y el tipo ese, así expresivamente tampoco, o sea, tan pedante. Creen que están haciendo la maravilla, ¿no? O sea, y una falta de...
les falta además desarrollar las ideas, ¿no? Sí. Y está todo algo, así como... Hay algo de musicalidad, pero realmente tienen que estudiar. Ike. Tienen que estudiar, porque la única manera es estudiando, sí. Sí. No. Él, un hombre alegre. Un hombre feliz. Y lo único que necesitaba para ser más alegre, más feliz, era una mujer alegre, una mujer feliz. Como para morirse. Él volteó y la encontró sonriendo. De repente, la reconoció. Mi amor. Soy inevitable. ¿Cuándo lo vas a reconocer? Es inevitable.